Vamos a comenzar. Aseguro mi primer punto y vamos a tejer 115 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 115 cadenas. Una vez que ya tenemos estos 115 puntos, voy a sostener esta cadena y vamos a hacerle 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a empezar a tejer donde sostuve el punto. Punto alto y en el mismo espacio punto alto. Una cadena, me voy a pasar 5 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6, ahí voy a comenzar a tejer. Punto alto, 1, 2, una, 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer otros 2 puntos altos. Una cadena, me voy a pasar 5 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 empiezo a tejer punto alto, mismo espacio punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer nuevamente los puntos altos. Una cadena, voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 vuelvo a repetir 2 puntos altos para formar el abanico, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esto hasta completar toda mi vuelta. Estamos tejiendo la parte de la espalda. Aquí ya estoy por finalizar y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 vamos a tejerle 1, 2 y 3 puntos altos, ¿sí? En la parte del borde, así. Ahora, ¿cuántos son los que me, cuántos motivos me salieron a mí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Recuerden que es múltiplo de 6 más 1, ¿ok? Entonces vamos a contar 3 cadenas, giro, voy a tejer aquí un punto alto, sí, vamos a hacerle 1, 2, 3, me voy a pasar a la mitad del abanico y vamos a tejer punto alto, cadena y punto alto, 3 cadenas, me paso al siguiente espacio y vamos a tejer nuevamente punto alto, cadena y punto alto. Sí, estamos haciendo ahora los abanicos sencillos. Ahora, ¿recuerdan cuántas son las vueltas que dejamos en la parte del frente antes de hacer la parte de la disminución de la sisa? Bueno, son 13 vueltas, amigas, ¿sí? 13 vueltas las que dejé. Entonces, si ahí en casita dejaste más vueltas, son las vueltas que vas a tejer en recto, ¿sí? Yo voy a aventajar un poquito y regreso con la cantidad que dejé para la parte del frente para comenzar a hacer la parte del escote o más bien de la sisa, ¿va? Así es que si hasta este momento, amigas, este video te está gustando, házmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba. También te invito a suscribirte, recuerda que es totalmente gratis, al igual que la activación de la campana es totalmente gratis. Si gustas apoyarme, entonces dale clic aquí en la parte de abajo donde dice unirse, para que formes parte de esta gran familia. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo hasta este momento para la parte de la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas en total, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí en esta parte cómo vamos a ir ya acomodando. Miren, hasta aquí ya es la parte donde ya tengo que comenzar a hacer las disminuciones para la parte de la espalda. Miren, así es como va a quedar, sí, más o menos, para que en casita lo tomes en cuenta, ¿va? ¿Qué les parece? ¿Verdad que está luciendo muy bonito? Bueno, ahora vamos a continuar entonces a hacerle
la parte de la sisa, ¿sí? Comenzamos en esta parte, vamos por la vuelta número 14. Ahora sí, miren, ¿sí? Entonces vamos a girar. Esta es la cadena que acabamos de hacer y comienzo a hacer punto deslizado hasta llegar al siguiente motivo. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el punto 7 y me paso 8, ¿verdad? 8 puntos. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejerle un punto alto, ¿sí? Un puntito alto, una cadena y me paso al punto que sigue y voy a tejer punto alto, cadena y punto alto. El resto ya sabemos cómo hacerlo. Así voy a comenzar. Quiero mostrarles, amigas, ya estoy por finalizar esta que es mi vuelta número 14, es la primera vuelta de disminución. Hago una cadena, me quedan estos dos espacios. Yo me voy a pasar aquí al primer punto que está cerca de donde tengo las cadenas y tejo un punto alto y dentro de las cadenas tejo otro punto alto, así. Una cadenita, voy a girar y me voy a pasar en este caso aquí a este punto. Voy a hacerle dos medios puntos primero, uno y dos. Hacemos una cadena, vamos a hacerle dos cadenitas. Es que no me acuerdo si dejábamos una o dos en la otra, amigas. ¿No recuerdan? Es que tenemos que hacerlo igual. Sí, creo que nada más dejamos una cadenita. Si no, de todos modos será un punto, no habrá mucho problema. Y aquí vamos a hacerle dos puntos altos para comenzar. Esta es nuestra vuelta número 15. En este caso, pues ya hice la parte de la disminución, hago una cadenita y me paso y continúo tejiendo el abanico ya como corresponde. Y así me va a quedar el inicio. Es el mismo proceso que hicimos en la parte del frente, va en la sisa de las dos partes del frente. Voy a completar mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas, aquí ya estoy por finalizar esta que es mi vuelta número 15 y lo siguiente que voy a hacer es hacer una cadena, me paso al siguiente espacio, voy a tejerle dos puntos altos, una cadena y dos medios puntos. Así, y me voy a pasar aquí a este espacio y ahí voy a tejer, bueno, aquí a la mitad, ahí voy a tejer un punto bajo, hago un punto de cadena, giro y me voy a pasar en este caso a donde está la cadena del centro del abanico, 2, 3 y cuando vayamos a tomar la del centro la tomamos completa, ¿sí? 4. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me paso al siguiente espacio, esta es la vuelta número 16 y hago un punto alto, una cadena y un punto alto. 1, 2, 3. Ahora le corresponde el turno a los abanicos simples. Así es que así es como nos va a quedar. Voy a completar toda mi vuelta. Recuerden que es la vuelta número 16, 14, 15 y 16. Aquí ya para finalizar mi vuelta voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar aquí a la mitad donde tengo la cadena y voy a tejerle un punto alto. Así. 1, 2, 3, 4 cadenas, giro. Esta ya sería nuestra vuelta número 17, 14, 15, 16 y 17.
Me paso y ahora voy a tejerle un abanico completo. Y continúo tejiendo hasta completar toda mi vuelta. Y ahorita les voy a mostrar ya cómo está quedando la parte de las disminuciones. Miren, así es como está quedando ya. Voy a completar toda mi vuelta. Recuerden que estamos en la vuelta número 17. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Voy a hacer una cadena y voy a contar 1, 2 y en la cadena número 3 voy a hacerle un punto alto. Y miren, amigas, esta es la vuelta 14, 15, 16 y 17. De aquí en adelante vamos a tejer, por ejemplo, estamos en la 14 y vamos a tejer hasta la vuelta número 29, así todo ya sin hacer disminuciones. Ya saben que cuando nos toque hacer, por ejemplo, los abanicos simples, subimos con 4 cadenas, 4 cadenitas y hacemos nuestros abanicos simples. Y ¿sí? Entonces vamos a tejer hasta la vuelta número 29. Y así vamos a comenzar. Y cuando comencemos las vueltas de los abanicos grandes o largos, vamos a comenzar en este caso igual con 4 cadenitas y los vamos a finalizar con una cadena y un punto alto, ¿sí? Para que ya no haya disminuciones. Y va a ser lo mismo, como les comento, como la vuelta o más bien la parte del frente, ¿va? Voy a completar esta vuelta. Quiero mostrarles, amigas, aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, voy a hacerle una cadena y en la tercera cadenita tejo el punto alto y subo 1, 2, 3, 4 cadenas y giro, ¿va? Y ahora corresponde tejer la parte de los puntos, o más bien, sí, de los abanicos completos, ¿verdad, amigas? Entonces voy a completar esos abanicos. Voy a tejer hasta la vuelta número 29 y regreso para el cierre. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya el avance que tengo, ¿sí? Les había dicho que eran 29 vueltas, amigas, no, son 28 y en la vuelta número 29 es donde yo voy a comenzar con las disminuciones. Entonces nos tienen que quedar aquí, amigas, donde están, en este caso, esta vuelta de los puntos V, ¿va? Entonces vamos a hacer lo siguiente, aquí en esta parte voy a tejerle una cadena, estamos en la vuelta número 28 y voy a comenzar la vuelta número 29. Me voy a pasar y voy a tejerle punto deslizado, me continúo tejiendo punto deslizado, punto deslizado hasta llegar aquí. Punto deslizado, voy a hacerle una cadena y dentro de este espacio voy a tejer un punto, un medio punto y un punto alto, sí, así, y luego ya me voy a pasar al punto que sigue, pero primero voy a tejerle una cadenita, me paso al punto que sigue y ya tejo el abanico como corresponde. En esta vuelta me corresponde tejer el abanico completo, amigas. Así es que así voy a hacer la parte de la disminución, ¿sí? Voy a completar mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas, ya estoy por finalizar mi vuelta número 29. Aquí tejemos la cadena, me paso y voy a tejer un punto alto, un medio punto y me paso, en este caso, yo creo que lo vamos a dejar así, aquí en el borde con el punto bajo para como para completar, ¿va? Entonces miren, ya tenemos hasta aquí, voy a hacerle una cadenita, yo me voy a ir deslizando hasta donde tengo el abanico completo, ¿sí? Entonces me paso aquí y vamos a hacerle el punto deslizado, a ver, ya se me soltó, amiguitas, una disculpa, así, deslizo, deslizo y voy deslizando.
hasta llegar aquí al centro, ¿sí? Ya estoy en el centro. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a pasar aquí y voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto. Así. Miren. Así es como me va a quedar. Esta parte me quedó, bueno, en la costura se va a acomodar la cadenita porque es una cadena, miren, amigas. ¿Sí? Ahí en la costura se va a acomodar la cadenita. Ahora, miren, amigas, ya para finalizar voy a hacerle 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy a pasar aquí cerca, no sobre las cadenas, sino aquí a un ladito donde está el punto. Ahí voy a hacer el cierre con un punto deslizado para que así termine. Entonces, esta es la parte donde vamos a pegar, ¿va? Entonces, ya aquí en esta parte yo ya puedo retirar mi material y voy a tener que pegarle el otro lado, ni modo, amiguitas. Vamos a tener que pegar del otro lado para continuar con el proceso. Sí, miren, aquí terminamos, ¿sí? Y del otro lado podemos hacer lo siguiente, ya sea que lo volteemos, en este caso, del otro lado, miren, para continuar con el proceso, y ahí es donde vamos a tener que pegar, ¿verdad? A ver. Ahorita voy a checar aquí. Entonces aquí ya no le estoy haciendo el deslizado, ya me voy a pasar nada más aquí a esta parte donde está pues el espacio de las cadenas. A ver, voy a tomarlo bien. Y miren, aquí, amiguitas, voy a hacerle aquí una cadenita con la lanita doble, nada más pues para asegurarla, y vamos a tejer 3 cadenitas más. O para completar las 3, 1, 2 y 3. Así es como nos está quedando. Yo me fui a donde tengo la parte del abanico, que es el abanico completo. Ahora me voy a pasar aquí y voy a tejerle un punto alto, una cadena, y en el mismo espacio tejo un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a pasar aquí a este espacio, aquí. Y voy a hacer la unión con un punto deslizado. ¿Va? Y así estaría terminando. Y también necesito retirar aquí en esta parte con un punto deslizado, ¿sí? Ahora ya tenemos la parte de la espalda, ya tenemos la parte del frente y ya tenemos la parte de las mangas, ¿verdad, amigas? Ahora sí, nomás vamos a dedicarnos a armar, ¿verdad? Miren, entonces estas son las manguitas. Que estas van a ir aquí, ¿sí? La parte del frente, a ver, que estas van a ir así, y ahí vamos armando, la verdad, amigas. Miren, ahora lo primero que vamos a hacer es hacer la unión, en este caso la unión de los hombros, ¿sí? Los hombros corresponden desde aquí hasta acá. Yo dejé un poquito de material y con nuestra aguja la vamos a necesitar en esta ocasión. Yo lo voy a cerrar con la aguja. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí en este primer punto y voy a pasar aquí donde tengo este punto alto, ignorando las cadenas. Las cadenas las vamos a respetar porque son de la parte del cuello, y paso para un lado y luego voy a tomar la mitad de la cadena solo para asegurar este primer punto y regreso por él, nada más en por única ocasión, y ya me voy a pasar al siguiente punto y voy a ir tomando, miren, hacia allá, hacia un lado, y luego de regreso en la otra cadenita. No voy a apretarlos, ¿eh? No voy a apretar, solamente voy a ir cerrando así suavecito. De un lado me voy a pasar a la siguiente cadenita del otro. Y luego ya regresamos hacia un lado y luego ya de regreso hacia el otro. ¿Sí? Y así voy a continuar hasta cerrar todos los puntos del hombro. De un lado hacia el otro. Y sin apretar, no vamos a apretar los puntos.
solamente vamos a irlos acomodando. Y del otro lado me va a quedar así el cierre, ¿sí? Entonces aquí yo ya terminé, yo ya voy a perder este pedacito de lana y como estoy cerrando por la parte de adentro, pues lo vamos a perder así, miren. Por un lado, por otro. Y listo, ¿va? Bueno, lo mismo voy a hacer del otro lado. Quiero mostrarles, amigas, yo ya he pegado del otro lado. Sí, ya tenemos pegada la parte, miren, de los hombros. Y ahora vamos a pegar la parte de los lados para después pegar la parte de la manga. La parte de los lados y la parte de la manga va a ser exactamente igual, así es que yo nada más les voy a decir cómo pegar esta parte, pues la parte de la manga ya es lo mismo, ¿va? Voy a acercarlo un poquito más, vamos a continuar igual con el mismo proceso, estoy cerrando por la parte del lado del revés y voy a continuar igual, voy a pasar aquí en la cadena de inicio. Que nos queden los dos puntos en la cadena de inicio. Pasamos hacia un lado. Ahí mismo, para asegurar, volvemos a pasar hacia el otro lado. Y luego pasamos hacia un lado. A ver, voy a ver si se alcanza a apreciar mejor. Y vamos a ir tomando el punto. El punto alto lo vamos a traspasar. Miren. De nuevo hacia un lado. Hacia atrás. Y hacia adelante. Hacia atrás. Y hacia adelante. Y así es como nos va a quedar. ¿Sí? Entonces, yo esto lo voy a completar. Como les comento, es el mismo proceso, amigas. Mismo proceso. Así que está bien facilito. Quiero mostrarles, amigas, yo ya terminé aquí el cierre, ¿sí? Estamos pues por la parte del lado del revés todavía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar en este caso nuestra manga, también lo vamos a hacer de la misma manera por el lado del revés. La cadena nos indica cuál es la parte del frente y cuál es la parte del lado del revés. Entonces yo lo voy a cerrar toda esta parte de aquí hasta aquí, como es recto. Yo lo voy a cerrar y ahorita regreso y les digo ya cómo vamos a pegar el resto, ¿va? Quiero mostrarles, amigas, yo ya terminé de cerrar la parte de la manga, ¿sí? Ya cerré y pues esta parte de aquí es para la que vamos a pegar. Entonces yo les voy a recomendar que antes de comenzar a pegar, marquemos o hagamos una unión donde es el centro de la manga, que es aquí donde termina nuestro motivo, ¿sí? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a agarrar un marcador, lo voy a unir de aquí a donde tengo la parte del hombro para saber que esta parte de aquí se la voy a tener que pegar a esta parte, ¿sí? Aquí miren,
Entonces así la voy a ir pegando. Ustedes pueden colocarle, por ejemplo, otro marcador para que ustedes sepan que de ahí no tienen que salir. Miren, y así empezaría la parte del frente. Sí, entonces yo digo, bueno, de aquí a aquí nos tenemos que ir guiando, porque a veces se nos puede mover como un poquito, y entonces yo prefiero colocarle aquí los seguritos, más o menos voy acomodándolos para que sin jalar, miren amigas, esto va a ser sin jalar, si se fijan, y ya llegamos a la parte de aquí de abajo, y aquí es donde lo vamos a empezar a unir. Va a ser el mismo proceso, ¿sí? Entonces pegamos esta parte de aquí. Yo me voy a ir primero aquí a la parte de abajo, donde son las uniones, y como es el mismo proceso, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, ¿va? Entonces todo esto vamos a irlo pegando, todo alrededor de la manga, pues ya estaría pegado ya completo todo, ¿verdad, amigas? Entonces yo voy a aventajar un poquito y voy a pegar también la otra manga para ya irnos por los detalles finales de esta bonita torerita. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, háganmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba. Los invito a suscribirse a este canal de Todo en Crochet. Yo soy su amiga Mari Rolón y subo videos todos los días, así es que yo te espero todos los días en una nueva aventura. También te invito a darle clic a la campana, activar las notificaciones. Es totalmente gratis la suscripción y la activación de la campana. Y ya si tú me quieres apoyar con un peso todos los días, bueno, pues entonces dale clic aquí abajo donde dice unirse, y así me podrás ayudar regalándome, en este caso, un peso, o aportando un peso todos los días para que este canal pues siga manteniéndose en pie, ¿va? Entonces miren, y así, ya teniendo los marcadores, ya sabemos que no tenemos que pasarnos de esta línea, ¿verdad, amigas? Ya ven, está siendo muy pero muy facilito. Bueno, pues voy a pegar todo, espero que ahí en casita también estén al mismo ritmo que yo. Y si no, amigas, ¿qué esperan? Ándeles, vayan, agarren su material favorito y vénganse a tejer esta linda torerita para esos vestidos que a veces son de tirantitos y que necesitamos pues algo encima, ¿sí? Que nos tape los bracitos, a lo mejor no nos gusta andar muy destapaditas, y pues esto es ideal para nosotras, ¿va? Entonces voy a continuar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento pues yo ya he pegado la parte de las mangas. Miren, aquí tenemos ya la parte de las mangas pegaditas. Así es como ha quedado hasta este momento. ¿Qué les parece cómo luce? Y ya solamente vamos a darle el toque final. Aquí en esta parte vamos a bordear. No me queda mucho material, amigas, así es que si alguien gusta y quiere hacerle algunos detalles extra, lo puede hacer. Yo lo que voy a hacer es tejerle como el punto bajo todo alrededor, sí, pero ya prácticamente pues está terminada, ¿va? Vean qué bonito. Y bueno, espero para mi amiga que me la pidió, para esos vestiditos frescos que le regaló su esposo, bueno, pues lo pueda lucir y le haya gustado pues el resultado final, ¿va? Entonces vamos a continuar. Voy a comenzar en la parte del cuello. Vamos a hacer aquí uno y en el mismo espacio el segundo punto bajo. Voy a ir tejiendo un punto bajo. Y este punto que teníamos aquí, la separación de los de cadena, esa no la vamos a tejer. Me voy a pasar y luego tejo 1, 2,
Aquí hacemos dos puntos bajos sobre las cadenas y luego paso y tejo punto bajo y punto bajo sobre los puntos. Tengo aquí en esta parte, amigas, una cadena. Esta cadena no la tejo, yo me paso hasta acá y aquí empiezo a tejer punto bajo, sí, uno por cada espacio. Miren, uno por cada espacio. Aquí tengo nuevamente cadena, me voy a pasar y continúo punto bajo y punto bajo, sí, son dos puntos bajos. Aquí son dos cadenas, tejo dos puntos bajos. Aquí tengo ya las cadenas, que son 5. Ahí vamos a tejerle 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora yo me voy a pasar aquí, voy a tejer 2 puntos bajos, aquí 2, pero como es la parte del cuello, voy a tejerle aquí donde hace como una unión, ahí voy a tejerle un punto bajo. Me paso al que sigue y hago 1 y 2. Y aquí en la unión, otro punto bajo. 1, 2 y aquí en la unión, un punto bajo. Esta es la parte del hombro, aquí está la parte de la manga, ¿sí? Y esta es la parte del cuello. Yo voy a ir tejiendo así hasta aquí. Vamos a tejer 2, 1, 2 y aquí en la unión hago un punto bajo. 1, 2 y sobre la unión punto bajo. 1, 2 y sobre la unión punto bajo. Aquí 1, 2, unión punto bajo. 1, 2, unión punto bajo. ¿Sí? Y aquí vamos a tejerle ya nada más 1. 1, 2, aquí ya no hacemos unión, me voy a pasar a las dos cadenitas y tejo 1 y 2. Me paso al punto que sigue, tejo punto bajo y aquí tengo dos cadenas y hago dos puntos. Me paso al que sigue, punto bajo, en el que sigue punto bajo. Aquí tenemos una cadena, la voy a pasar como en la parte del cuello y solamente hago los dos puntos del borde. Ahí en casita pueden irla haciendo y írsela midiendo, amigas, ¿eh? Ahora se los voy a mostrar. Para que ahí en casita vean cómo está quedando. Sí, entonces ahorita estamos aquí en la parte del cuello. Ahora voy a bajar aquí, toda esta parte. En esta parte voy a hacer dos puntos bajos por cada punto. Me paso al que sigue y hago otros dos. En el que sigue hago otros dos. ¿Sí? Ahí, en el que sigue hacemos dos. Para que vayan dándonos la vuelta completita, ¿sí? Y aquí voy a continuar con 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, hasta llegar aquí. Quiero mostrarles, ya he terminado la parte del frente y voy a ir por la siguiente parte. Aquí en la esquinita tenemos un punto de cadena, este. Voy a ver si lo puedo tomar con un ganchillo más pequeño para que yo lo pueda trabajar. Aquí. Entonces, en el de la pura esquinita voy a pasar y voy a hacerle 1 en el mismo espacio, 2 y en el mismo espacio 3 para que dé vuelta. Me paso al siguiente punto y tejo un punto alto. Voy a pasar, tengo aquí las cadenas y hago dos puntos bajos. Y así me va a quedar en la parte de la esquina. Me paso al siguiente punto y tejo punto bajo. Y aquí vamos a tejer sobre las cadenas. 1, 2, 3. Y me paso donde tengo el punto alto y tejo un punto bajo.
Aquí tengo una cadena, la paso sin tejer, punto bajo, paso la cadena sin tejer y en el que sigue punto bajo, paso la cadena sin tejer y en el que sigue punto bajo, y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y sobre el abanico un punto bajo, ¿sí? Así me va a quedar la parte del frente. Y esta parte es bien importante porque tú le puedes aumentar o le puedes disminuir dependiendo de tus gustos y sobre todo de tus necesidades. Ahora yo me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a dejarle 3. Y sobre el punto, punto bajo y punto bajo, ¿va? Aquí hago solo un punto bajo, me paso punto bajo y aquí vamos a hacerle 1, 2, 3 y sobre la cadena o más bien el abanico, punto bajo. 1, 2, 3 y sobre el abanico punto bajo. Entonces aquí en esta parte, amigas, yo estoy tratando de disminuir la parte de abajo. Si en este caso tú sientes que que está apretadito, en vez de dejarle 3 le dejas 4 puntos bajos, ¿sí? Entonces yo voy a continuar tejiendo todo así. 1, 2, 3 puntos bajos y sobre el abanico punto bajo. 1, 2, 3 y sobre el abanico punto bajo. Me paso al siguiente abanico, punto bajo, y luego nuevamente 1, 2, 3 y punto bajo. ¿Va? Esto lo voy a hacer pues toda la parte de abajo, ¿sí? Toda la parte de abajo. Y después en esta parte ya sabemos que se teje de 2 por cada punto. Ya les dije cómo tejer la parte del frente. Así es que voy a completar toda mi vuelta. He terminado mi vuelta completa, amigas. Y ya lo medí, no me hizo falta en este caso ni aumentar ni disminuir. Entonces yo les voy a pedir de favor que en casita, amiguitas, aquí hice la unión con un punto deslizado. Antes de continuar con esta vuelta, ustedes lo miran. Ahora, podemos colocarle este tipo de botón, por ejemplo, si lo prefieres, puedes colocarle en este caso madera o puedes colocarle incluso algún cinto en la parte del frente. Eso tú ya lo decides, ¿va? Ustedes ahí en casita ya lo van a decidir. Voy a continuar tejiendo una siguiente vuelta en punto bajo, ¿va? Es bien importante. Voy a continuar. Quiero mostrarles, amigas, hasta el momento yo ya coloqué la parte de los botones. Aquí en esta parte como queda un poquito ajustada, miren. Entonces yo lo que hice fue dejarle 5 cadenas aquí en esta parte para colocar el botón. Me va a ser un poquito difícil porque estoy nada más con una mano, pero así es como va a quedar. ¿Va? Entonces yo coloqué primero como los botones para saber más o menos en dónde me tenían que quedar, ¿sí? Entonces ya aquí le voy a hacer el siguiente ojal y con lo que me reste de lana le voy a dar punto bajo, como ya lo he mostrado en otros videos, punto bajo todo alrededor, si me alcanza una o dos vueltitas más aparte de los ojales, ¿sí? Entonces recuerden, en este caso yo tuve que ponerle, miren, para mi ojal tuve que dejarle una cadena o 5 cadenas y 5 espacios sin tejer para que se forme el ojal, ¿va? Entonces voy a aventajar un poquito y ya regreso para mostrarles el resultado final. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado pues esta chaquetita o esta torerita. Me agradó bastante cómo ha quedado. Ya le he colocado los botones, solamente me alcanzó el material para hacerle una vueltita más, amigas. Así es que así es como luce. Espero que en casita les haya gustado tanto, pero tanto como a mí. Vamos a ver cómo luce en este caso, pues la parte de atrás, ¿verdad, amigas? A ver, vamos a ver. Así es como luce la parte de la espalda. Vean qué bonita queda. Así es que, bueno, los invito a que lo tejan. Recuerden que el múltiplo es de 4,
perdón, de 6, así es que pueden aumentarle de 6 en 6 hasta obtener su talla. Yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un siguiente video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.